Saludos, muy buenas tardes. El entorno del río está empezando ya a cambiar de aspecto. Y es que ya han comenzado las labores de desbroce y limpieza de las que se encarga la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Durarán alrededor de 4 meses. Algo menos 2 meses durarán las obras en varias calles del centro de la capital. Costarán casi 200.000 euros. El próximo lunes arranca una nueva edición de Cosmopoética, un evento cultural que trae hasta la ciudad a escritores de todo el mundo. Durará 2 semanas. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha comenzado ya las obras de limpieza del cauce del río a su paso por Córdoba. Se trata de una esperada actuación con una inversión de 1.800.000 euros. Se espera que esté finalizada en unos 4 meses. El paso del río Guadalquivir por la ciudad de Córdoba estará más limpio en unos 4 meses, o al menos eso espera la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. En la mañana de este jueves han empezado las obras de limpieza y recuperación del cauce, un proyecto que estará dividido en 2 partes. La primera irá desde el puente romano hasta el islote frente al centro comercial Eroski y la segunda desde el puente del Arenal hasta la autovía. Hemos dividido la obra en 2 tramos que se van a ejecutar de forma simultánea con el objeto de darle mayor celeridad a la misma. Un tramo va desde el puente romano hasta la parte altas aguas arriba del islote que hay ahí junto enfrente del Eroski y el otro tramo va desde ese punto, desde enfrente del Eroski, hacia el puente de la autovía. El proyecto ha tenido que atrasarse debido a las crecidas del río. Ahora, acabada la temporada de riego, podrán comenzar con las labores de retirada de vegetación, lodo y limpieza de estructuras. De la misma forma, desde la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, se harán cargo de la remodelación de la parte más afectada por el incendio del puente del Arenal. Y vamos a asumir también la parte más urgente o la parte más grave de los daños que se han ocasionado en el puente del Arenal con motivo del incendio que hubo este verano. Álvarez ha insistido en que el proyecto será lo más respetuoso posible con el medio ambiente. Para ello, desde la Confederación han elaborado un inventario botánico en el que se incluyen todas las especies autóctonas de la zona del Guadalquivir para así garantizar su protección. Hemos incluso hecho un inventario botánico de especies autóctonas y de especies invasivas, exóticas, para actuar con el máximo cuidado y para, digamos, darle un aspecto al río saludable desde el punto de vista ambiental. La inversión de la actuación será de 1.800.000 euros y el plazo de ejecución de unos 4 meses. Todas las sospechas llevaban a la misma conclusión y finalmente la policía científica lo ha confirmado. El incendio del puente del Arenal del día 7 de agosto fue provocado. La investigación ha demostrado que tanto las ramas como el material combustible con el que prendió el fuego fueron arrastrados desde otro lugar hasta el pilar del puente. También que no se produjo un chispazo accidental, sino que todo fue provocado por un elemento acelerante. Lo que se desconoce todavía es cuál fue el móvil del delito, si simplemente el autor o autores querían hacer daño o si lo que pretendían era robar las placas de cobre. El ayuntamiento está trabajando tanto con Policía Nacional como con la Guardia Civil para intentar acabar con estos actos de sabotaje urbano que le están costando mucho dinero. Lo que más daño está haciendo sin duda es el continuo robo de cable en distintos barrios de la ciudad. Solo en este año el gobierno municipal se ha gastado 300.000 euros en reponerlo. Precisamente en el pleno del pasado martes, todos los grupos políticos aprobaron por unanimidad crear una comisión de seguimiento sobre el incendio del puente del Arenal y, por extensión, sobre todas las actuaciones que son necesarias en el río y su entorno. El Partido Socialista pide ahora que también formen parte de esa comisión colectivos ciudadanos relacionados con el medio ambiente. Parece que el incendio que se produjo el pasado 7 de agosto en el puente del Arenal ha despertado la conciencia medioambiental de los cordobeses y hay varios colectivos interesados en hacer sus aportaciones para mejorar los márgenes y el entorno del río Guadalquivir a su paso por la capital. Por eso, el Grupo Socialista propone que los representantes de esos colectivos formen parte también de la comisión de seguimiento encargada de evaluar todas las actuaciones que se llevarán a cabo a partir de ahora. Pensamos y apoyamos a que estos colectivos intervengan porque es bueno para todos y es bueno para el mantenimiento del río en una conservación, pero que también, de alguna forma, también se originen un mantenimiento en el tiempo y que no sea solamente una actividad concreta ahora y después nos olvidamos del río.
Los socialistas creen que es el mejor momento para que los cordobeses se empiecen a preocupar por su río y por las infraestructuras que hay a su alrededor. Es el caso, por ejemplo, del Molino de Martos, en el que se hizo una importante inversión y que ahora apenas se puede ver porque está tapado por una intensa vegetación. Porque no se trata de que esta comisión sea solamente una cuestión técnica. Pensamos que esta comisión debe de servir también para educar y para reeducar a toda la ciudadanía con respecto a estos valores medioambientales. Si conseguimos que la participación ciudadana en estas cuestiones aumente, lógicamente la responsabilidad de la ciudadanía en el mantenimiento y conservación de estos espacios aumentará. Aumente pide también al Gobierno Municipal que se convoque el Consejo Local de Medio Ambiente. Se constituyó a principios del mes de marzo y desde entonces no se ha vuelto a reunir. Lo han podido comprobar ya todos aquellos que estos días han pasado por el centro. El proyecto de remodelación urbano 50 obras, 50 barrios, ha llegado a esta zona de la ciudad. El plan incluye las actuaciones de reparación de 10 calles y cuenta con un presupuesto de 175.000 euros. Continúa el plan de remodelación urbano del Ayuntamiento de Córdoba. En esta ocasión se han iniciado las obras del Distrito Centro. El proyecto consistirá en la reparación de tramos de las calzadas de las calles Tesoro, Eduardo Dato, Pérez de Castro, Barroso, Conde Torres Cabrera, Ramírez de las Casas Deza, Valladares, Leopoldo de Austria, Cardenal Toledo y San Álvaro. Lo que hacemos es reparar en las calzadas de la calle del Distrito Centro, las calzadas del centro que tienen en la actualidad un grado de deterioro muy alto, con falta de asfalto en muchas zonas de la calle y con el asfalto también en otras muy, muy agrieteado. Además, se prevé la instalación de invernales para la recogida de aguas fluviales. Según el Ayuntamiento, estas obras no supondrán ningún problema para el acceso a los colegios cercanos. De la misma forma, no han recibido ninguna queja por parte de los vecinos de las calles en obras. Quizá a lo mejor las quejas vienen más enfocadas a la solución técnica que se le da. Si a lo mejor ellos quieren que una calle vaya a una plataforma única, si quieren que los bordillos vayan de una manera, pero bueno, eso con las reuniones que estamos manteniendo pues se va solventando. Un proyecto que tiene un plazo de ejecución de 2 meses y que cuenta con un presupuesto de 175.500 euros. Además, se han creado 6 puestos de trabajo. Con esta obra ya está casi finalizada la primera parte del plan 50 obras, 50 barrios. Solamente queda la zona del Bajo de Miraflores, que según el Ayuntamiento se iniciará la semana próxima. Vamos ahora con las propuestas que se han escuchado hoy en el Pleno de la Diputación. Izquierda Unida ha hablado de la necesidad de poner en marcha la estación de AVE de los Pedroches, de la negativa ante la intervención militar en Siria y del rechazo de las explotaciones de hidrocarburos no convencionales mediante la técnica conocida como fractura hidráulica. Quieren además que todas las subvenciones que lleguen desde el Gobierno central sean conocidas por los ayuntamientos de la provincia de Córdoba. El PSOE, por su parte, se ha centrado en los recortes en la ley de dependencia y en la eliminación de las peonadas para cobrar el subsidio agrario. En el Pleno de la Diputación, Izquierda Unida ha centrado su discurso en 3 puntos principales. Por un lado, su rechazo ante la intervención militar en Siria. Insisten en que la solución del conflicto debe pasar por vías diplomáticas. Además, piden al Gobierno central que exhorte a nivel internacional a firmar la Convención sobre Armas Químicas a todos aquellos estados que aún no lo han hecho. Han presentado una enmienda. En el debate veremos si somos capaces de sacar, por lo menos entre todos los grupos, de una resolución que nos permita que no ya solamente la provincia de Córdoba, sino la ciudad de Córdoba, que está hermanada con la ciudad de Damasco, que hay unos lazos de relaciones de amistad importantes, yo creo que Córdoba debe de hacer ese esfuerzo. Y no ya un esfuerzo por el gobierno, ¿no? Ya un esfuerzo por el gobierno de Siria, sino un esfuerzo por la población, un esfuerzo por los hombres y mujeres que viven en ese país. Por otro lado, desde Izquierda Unida también ha mostrado su negativa a la explotación de hidrocarburos no convencionales mediante fractura hidráulica, una técnica conocida como fracking. Creen que puede suponer un gran daño al medio ambiente y que este proceso implica un consumo de agua muy elevado. En esas perforaciones que se producen para buscar gas o buscar petróleo.
han sido, yo creo que todas las fuerzas políticas en ayuntamientos, en comunidades autónomas, desde el Partido Popular, pasando por el PSOE, Izquierda Unida, han estado respaldando, en ayuntamientos, en comunidades, respaldando la necesidad de declarar el territorio, en este caso comunidades autónomas, provincias o municipios, libres de esta actividad. Izquierda Unida tampoco ha olvidado la necesidad de poner en marcha la estación del AVE en Los Pedroches. Pues nosotros sí queremos hoy manifestar aquí que nos parece absolutamente impresentable que a día de hoy no haya una respuesta clara en cuanto a fechas concretas para poner en funcionamiento esa estación que está absolutamente terminada y que está perfectamente ya preparada para poder operar. El PSOE, por su parte, ha presentado una moción en contra de los recortes en la ley de dependencia y otra pidiendo la reducción del número de peonadas para que los agricultores puedan acceder al subsidio agrario. También desde Izquierda Unida han llevado a cabo una enmienda de adhesión con el Partido Popular en lo referente a las subvenciones que recibe la Diputación de Córdoba. El objetivo es que desde el Gobierno provincial se busque un consenso con el resto de los ayuntamientos y de esta forma ver cuáles son los convenios que pueden o no ser subvencionados. Es uno de los acontecimientos culturales más importantes de Córdoba y trae hasta la ciudad a escritores de todo el mundo. Su éxito es tal que ha cumplido ya 10 años. Hablamos, por supuesto, de Cosmopoética, una cita que arranca el próximo lunes, día 23. Este año la idea es hacer un homenaje a las 9 ediciones anteriores, a la esencia de este Festival de la Poesía y a los que han pasado por él. El protagonista del acto inaugural será el poeta cordobés Pablo García Baena, que el Ayuntamiento va a proponer para el Premio Cervantes. Cosmopoética nació con la idea de acercar la literatura a todos los ciudadanos y sus organizadores en el 10º aniversario quieren mantener ese mismo espíritu. Esta es una Cosmopoética en esa línea de llevar la cultura a todo el mundo que ha tenido el propósito de ser accesible, de estar localizada en sitios dispersos, amplios, en colectivo. Una Cosmopoética que ha querido ser fiel al espíritu que la ha precedido, aumentándolo incluso para que sea una Cosmopoética que esté muy a pie de calle y muy a pie del ciudadano, ¿no? La inauguración será un homenaje al escritor cordobés Pablo García Baena, que presentará una nueva antología de su obra. En el acto también habrá música y lectura de poemas a cargo de Marisol Membrillo y Juan Carlos Villanueva. Desde fuera llegarán 11 poetas como Imam Mersal de Egipto, Piedad Bonet de Colombia o Don Patterson de Escocia. Se podrá hablar con ellos al igual que con los nacionales en desayunos, en charlas al mediodía en la Sala Oribe, en las tabernas o en lugares tan emblemáticos como la Posada del Potro. La programación incluye también actuaciones musicales como la de Amancio Prada o Javier Ruibal. No podían faltar tampoco este año los talleres. Porque de un taller de poesía vayan a salir 20 poetas, ni a lo mejor no salen ni dos. Y ni en un taller de relato vayan a salir autores de cuentos, etcétera, 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 ¿no? Sin embargo, sí estoy convencido de que la literatura no hace ciudadanos más libres, no hace tener más conciencia del mundo en el que vivimos. Y que un ciudadano que pueda leer un poema de Cernuda o de García Baena y entenderlo y asimilarlo y hacerlo suyo, que forme parte de su bagaje vivencial, va a ser un ciudadano un poco más dueño de su destino y un poco más pleno, ¿no? Cosmopoética se clausurará el día 6 de octubre en el Salón de los Mosaicos del Alcázar con una conferencia de César Antonio de Molina y un recital que ofrecerán Martirio y Juan Cobos Wilkins. Ya se lo contamos en este informativo, estos días se celebra la Semana Europea de la Movilidad y con ese motivo en Córdoba se están desarrollando un gran número de actividades para concienciar a los ciudadanos de la necesidad de optar por medios de transporte más sostenibles. Esta intensa programación tendrá su colofón el próximo domingo. Para ese día se ha convocado un año más la Fiesta de la Bici. El objetivo principal de la actividad es seguir fomentando el uso de la bicicleta como vehículo de transporte urbano y para que su uso sea a diario por parte de los ciudadanos. El año pasado participaron en este evento 3.000 personas y ahora se espera superar esa cifra porque ya se han contabilizado 2.900 inscripciones vía internet. El recorrido partirá a las 11 de la mañana del Centro de Educación Vial situado en República Argentina. Continuará por Ronda de Tejares y Avenida del Brillante para seguir por la Ruzafilla, la Ronda de Poniente y Arroyo del Moro. La llegada se ha establecido de nuevo en República Argentina. Allí habrá música, reparto de regalos, sorteo de un viaje y hasta un mago.
Santiago. En total serán entre 5 y 6 kilómetros de recorrido a ritmo lento. En definitiva, una manera alternativa de pasear por la ciudad. Porque yo creo que además la extensión del recorrido, el corte total de tráfico que se va a hacer en una ciudad como Córdoba en un día concreto, paseando las bicis, es un momento yo creo que importante para ver cómo las familias completas, cómo se puede vivir la ciudad desde otro sitio que no sea un coche, en este caso desde una bicicleta, con la tranquilidad y la seguridad que da el tener toda la vía para ti, el ver, o sea, que se de alguna manera se ponga de manifiesto el necesario respeto que tienen que tener todos los otros medios de transporte con respecto a la bici, pero a la vez también la importancia y la firmeza en la disciplina también del que tiene que ir con la bicicleta, respetando todos los demás medios, en este caso fundamentalmente al peatón. Las inscripciones se pueden realizar en la página web de Cadena COPE o el mismo día de la fiesta a partir de las 9:30 de la mañana. Los que no participen deben saber que ese día habrá cortes de tráfico. Esta fue la combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto celebrado ayer miércoles 18 de septiembre. 2, 22, 23, 29, 39, 44, número complementario 38, reintegro 3. Y el número premiado en el sorteo de la 11 fue el 48.965, 48965. Y esta es la predicción meteorológica para mañana viernes 20 de septiembre en Córdoba y provincia. Habrá cielos poco nubosos con algún intervalo de nubes altas, las temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero ascenso, rondando una máxima de 34 grados y una mínima de 17. Los vientos soplarán variables flojos con predominio de la componente este. Ya saben que durante las próximas dos semanas tienen una cita importante con Cosmopoética en Córdoba, pero en la agenda cultural hay mucha más oferta, la vemos. Tenemos tiempo para más. Hasta aquí las noticias de PTV. Disfruten de lo que queda de día y nos vemos mañana. Adiós.